futuro. Pórtate bien con los viejos, porque desde que combinaron el servicio móvil de Liberty con el internet, nos duplicaron la velocidad a 600 megas. ¡Y salimos campeones de gaming! Recibe más beneficios al combinar servicios. Dile hola al futuro. Liberty, tu mundo mejor conectado. Este mes, conéctate sin miedo a la mejor red móvil en Puerto Rico. Únete a Liberty, tu mundo mejor conectado. Nada nos detiene. Regresa el voleibol superior masculino más emocionante que nunca. Todos los juegos disponibles desde tu dispositivo móvil solo por Island Hub. Siente cada bloqueo, cada defensa y cada remate en vivo. Apoya a tu equipo y vive la intensidad del voleibol superior masculino. Ahora por Island Hub. Únete hoy a Liberty, la red móvil con mejor cobertura en Puerto Rico, para que te mantengas bien conectado en la playa, en la ciudad, en la montaña y en cualquier punto de nuestra isla. Cámbiate hoy a la mejor red. Liberty, tu mundo mejor conectado. Conéctate sin miedo en Liberty Mobile y salte de esa tenebrosa falta de señal. Actívate hoy y recibe hasta $900 por línea. Únete a la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Heroes TV Sports.
Móvil con mejor cobertura en Puerto Rico para que te mantengas bien conectado en la playa, en la ciudad, en la montaña y en cualquier punto de nuestra isla. Cámbiate hoy a la mejor red. Liberty, tu mundo mejor conectado. Movie Night de Island Hub por Tele 11 llega con las películas que tú quieres ver. Te traemos lo más reciente del cine latino. Comedia, acción, horror, romance y mucho, mucho más. ¿Y eso de anoche qué fue? ¿Quién tú eres? Pues a usted no le hace falta bien, pero a mí sí. A mí no me habla en ese tono. Cine en tu casa y en tu idioma. Tenemos una cita en Movie Night por Tele 11. Dívelo. Conéctate sin miedo en Liberty Mobile y salte de esa tenebrosa falta de señal. Actívate hoy y recibe hasta $900 por línea. Únete a la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Heroes TV Sport. Estamos de vuelta. Hola. Y ahora vamos a aprovechar el escenario porque ya los dos equipos masculinos de la primera semifinal están calentando y el espectáculo va totalmente ahora con los chicos. Así que mientras tanto vamos a aprovechar a ver si tenemos la conexión con el profesor Gustavo Fermín, que es uno de los invitados el día de hoy. Gustavo, no sé si ya estás en línea. Sí, estoy. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, Gustavo? Sí, buenas tardes. No sé si has podido ver la transmisión de este evento, el Extravaganza número 4. Sí, ¿me escuchas, Gustavo? Vamos a esperar allí que Gustavo se conecte para entrevistarlo. Sí. ¿Me escuchas ahora? Sí, perfectamente. Ok, te estaba comentando sobre, no sé si has podido tener la oportunidad de ver el evento. Acabamos de ver la clasificación de la venezolana Patricia Díaz a la gran final femenino. Lo felicito. Excelente iniciativa y con profesionales que conocen que es lo primordial. O sea, que eso es lo que va a impulsar a este deporte, que todos solamente los que nos apasionamos con él, sino que los que no sé, ir conociéndolo poco a poco más. Sí, así es, ver el punto de vista, bueno, ver lo que está pasando también en Puerto Rico. Siempre hablamos de Italia, siempre estamos nombrando a Brasil, pero también Puerto Rico, ¿no? Con estos grandes eventos, Venezuela también tiene su circuito, pero digamos que de esto se trata, de subir esa vara a lo que está haciendo Puerto Rico con el premio de $100,000. Sí, exactamente, que esto es un punto de partida que ya está en, si más no me equivoco, en su segunda o tercera edición. ¿Me escuchas bien, Gustavo? Bueno, mientras recibimos ahí la señal del invitado, profesor Gustavo Fermín, quien está coordinando lo que es el diplomado de Beach Tenis, es un programa de capacitación que está presentando una universidad venezolana para entrenadores de Beach Tenis. Queremos hacerle, por supuesto, todas las preguntas y ver qué feedback ha tenido, sobre todo en esta primera cohorte que acaba de finalizar. Es un interesante, de hecho, el inicio bien lo conoce, porque la fusión de ideas entre Víctor Vegas, tu persona y mi persona, el interés de formar, no de capacitar, de formar entrenadores en tenis de playa. Dos nortes que son totalmente distintos. La persona aspirar constituye per se formar. No son cosas que parecieran tener similitud, pero una u otra si no se hace de la manera adecuada. De allí que una universidad ya tiene más de 2 años antes de pandemia, muchísimo antes, y acá en Valencia, Carabobo, le gustó la idea, se presentó todos sus. Y bueno, fue aprobado. Este primer corte fue excelente. La universidad es la UJAT, la José Antonio Páez.
a través de su centro de extensión, que es CEUJAT. Entonces, es una de las universidades religiosas, no solamente de Venezuela, sino que tiene una plataforma de manera que hace tener una característica no solamente específica, sino que de preponderancia a nivel de Sudamérica. Tiene una muy buena plataforma. Cabe destacar que tuvimos 9 diplomantes, de esos 7 ya terminaron de forma efectiva su instrucción y los requerimientos que pedían, y se vieron unos trabajos excelentes que son un informe final de caso, en el cual, que es una especie de tesis, no a tal grado, en lo cual salieron unos 7 propuestas de biomecánica, de análisis de algunos aspectos del bistenis, del viento, sino que también propuestas a nivel del desarrollo de los menores, la forma de enseñanza y también sistema, lo cual hace algo bien, bien interesante, porque es una necesidad en nuestro deporte. Todos de alguna forma se va mucho hacia al adulto, realmente el semillero, la que procede nuestra actividad son los niños y los adolescentes, sin duda alguna. Gustavo, ¿y cuáles son los requisitos? Sí, para los interesados, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué condiciones necesita un venezolano para poder participar en estas actividades? Sencillamente, hay requisitos. Primero, en relación, no es una persona que ya tiene dado, llámese bachiller, llámese técnico o pregrado, tiene que presentar un currículo y se somete al CEUJAT, a la directiva CEUJAT, conjuntamente con la coordinación, y ve si reúne posterior a eso, por supuesto, son los procesos de selección, y también tenemos en esta unidad, cabe destacar que es semipresencial, no es 100% online, tenemos esto cubre 5 meses, los cuales van estudiando de forma online, y tiene también presencial, son 6 meses, y en esos 6 módulos de evaluaciones continuas, lo cual hace que es muy interactivo, porque también estamos, no es solamente zona como coordinador, sino que también como socialista, tenemos en esta primera oportunidad, tengo la ayuda de Montelioca, que es un preparador físico reconocido, estuvo con en el baloncesto, estuvo con los guaros también, ahorita bajando en bicicleta con Anzola y Ávila, entonces de verdad, otros también conocedores en materia han estado aportando de forma directa, se van a incorporar al próximo corte, como el que está pasando la próxima semana. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la presencia acá en Eros TV. Por supuesto, cuentas con nuestro apoyo para seguir dando a conocer este tipo de actividades. Vamos ya casi al inicio del partido, de la primera semifinal, Gustavo. Así que te agradecemos por tu presencia. Nos vemos muy pronto y voy a estar recibiendo al partido desde la cancha principal, sobre todo con nuestro compañero Luis Nieve y Darcy Lucena. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes también. Mucho éxito. Gracias. Bueno, y estamos de vuelta ya, muchachos, desde La Concha, en San Juan, Puerto Rico. Todo listo para que arranque el primer partido de semifinal. Ramos Capelletti enfrentarán a Varane Giovannini para conocer a los primeros finalistas masculinos. Ya empezó el partido, aquí vemos un punto bien, pero que bien movido, bien rápido. Capelletti la deja en la malla, lo celebran allí. Varane Giovannini, quienes dejaron en el camino a Garabini Boletinari en cuartos de final. Ramos Capelletti, recordemos, esta dupla es la número uno del mundo. Ya la uno femenina quedó fuera en semifinales. Así es, el partido que vimos anteriormente, ahora está sacando el gigante verde, André Varane. Por el medio, gran servicio, tremendo para el brasileño. 30-0. Hoy sí es verde, hoy sí es gigante verde, no es pink. Aquí viene nuevamente Varane por el medio.
La recibe y Anthony Ramos la deja en la malla, 40-0. Así comienzan las cosas en esta primera semifinal de la rama masculina de esto que es el Puerto Rico Beach Tennis Extravaganza 4, que tú disfrutas a través de eros-tv.com. Encuéntranos en YouTube como Eros TV Sport, en Apple TV como Eros-TV, en Free TV como Eros-TV, y desde ya puedes descargar la aplicación encontrándonos como Eros TV para disfrutar de estos partidos y de lo que se viene. Mucho deporte, mucho torneo de raqueta, ya que tenemos beach tennis, pádel, por ahí también tenis de campo. Pendiente porque se vienen muchas cosas, mucho deporte a través de Eros TV Sport. Así esto está ya 1-0 para Varan Giovannini en el primer set. Que este partido, Joan, tomando en cuenta que estamos disfrutando de los número uno del mundo, pero esta dupla, Varan Giovannini, por supuesto, y que ya lo están demostrando desde el inicio, que comienzan ganando muy rápido además este primer game. Sí, así es. Bueno, y te presento las tarjetas de cada uno de los integrantes, Darcy. Antonio Ramos, 29 años, es español, ocupa el sitial de honor en este momento del ranking de la ITF, Knox Beach Tennis, es su raqueta. Ha acumulado hasta ahora 67 títulos, el último de ellos lo consiguió en el ITF Beach Tennis World Championships de este año 2022. Michel Capelletti está hoy como su compañero, 30 años, italiano, lo vemos en pantalla, número uno del mundo. Sanderberg es su raqueta, número 72, fíjense, 72 títulos de ITF ha conseguido. Esto habla de la gran experiencia que ha acumulado este jugador de solo 30 años. Impresionante esta dupla, el trabajo que vienen haciendo juntos en los últimos tiempos. Iguales, sacando Anthony Ramos, el español. Va buscando a Giovannini, aparece Varan, nuevamente Varan, y lo define de muy buena forma Anthony Ramos. André Varan, el gigante verde, 31 años tiene, su nacionalidad brasileña. Actualmente ocupa el quinto puesto en el ranking, usa su raqueta Shark. Acumula 18 títulos, ganó en el Pan American Beach Tennis Championships. Continuamos, otro punto en dirección, la pelota André Varan, intercambia con Capelletti, sigue Capelletti y Varan, ahora aparece en escena Giovannini, quien la deja en la malla, 40-15. Y Tommaso Giovannini es su compañero, tiene 27 años, es italiano, ocupa el puesto 2 en el ranking, su raqueta es Sexy Brand, 27 títulos ha acumulado y también viene de ganar el ITF Beach Tennis, en este caso el último que consiguió fue en el 2021. Sacando Ramos, 40-15-0-1, la deja en la malla, el español 40-30. La primera semifinal de la rama masculina. Luego estarán entrando en escena, estarán jugando Nicolás Gianotti, Matías Espoto ante Teo Irigaray y Doriano Beccaccioli. Saque de Ramos, buscando allí a Giovannini. André Varan, 1-2, la deja en la malla en la segunda oportunidad. Y eso significa que el partido se pone 1-1 en el primer set. Anthony Ramos, muchachos, este 2022 ha sido implacable para él y por ello es que está ocupando el sitial de honor. Tiene 75 ganados y 11 perdidos en total. Es de Las Palmas, Gran Canaria. Chicos, uno iguales. Aquí vemos las imágenes, muchas personas, mucho público, aprovechando también el buen día allá en San Juan, Puerto Rico. Ya sea que se estén hospedando en el Hotel La Concha o que estén por allí cerca, pueden acercarse y disfrutar de este gran evento, el Extravaganza 4, a sacar Giovannini, uno iguales. En la malla queda la pelota 15-0. Chicos, no sé si notaron la presencia ya en cancha principal de un juez de silla. Acabamos allí de enfocarlo. No estuvo en el partido de las chicas,
pero ya lo tenemos a partir de este momento como parte de la organización. Ok, muy bien. Muy bien. Y allí, muy bien, la intervención de Anthony Ramos, 15 iguales. Bien, allí por parte del español, uno de los entrevistados, por parte de Carlos Rivera, quien es jugador y además allí haciendo labores de reportero, entrevistador. Gran trabajo para Carlos Rivera, el puertorriqueño, quien está ya presente, por supuesto, en San Juan. Saque nuevamente Giovannini. 1-2, la pelota me parece que es buena. Sí, 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 por eso lo celebra Giovannini con André Barán, 30-15. Giovannini, Joan, que quizás no vive su mejor momento, pero ha estado siempre, digamos que, ocupando esos primeros puestos de la tabla de clasificación. Si bien es cierto, hoy se ubica en el puesto 12, ha sido número uno del mundo en 2019, ocupó ese sitial de honor, así que estamos hablando de un jugador que sabe muy bien lo que es mantenerse en la palestra de este deporte. Así es, y bueno, no es fácil siendo brasilero, no es fácil siendo italiano estar de número uno en tu país con tantos eventos que se realizan dentro de cada uno de ellos, y por supuesto mucho menos fácil es llegar a ser número uno del mundo, como lo han sido estos cuatro jugadores. Han estado por lo menos en el top 5 y han podido tocar ese escenario de estar liderando el ranking mundial. 40-15. Buen servicio allí, nuevamente Giovannini, nuevamente con él, la pelota es buena, es buenísima, qué bueno el globito allí de Ramos, la repetición, muy buen toque. Eso, fíjate, ¿sí?, en la repetición cómo ellos, gracias a la brisa que va hacia donde está Capelletti y Ramos, la brisa está hacia donde están ellos, la pelota se frena y cae en la línea final, ahí es de lo que se lamenta Giovannini. Sí, buena acotación. Parte de Joan Andrade. 40-30, 1 iguales. Primer set. El servicio por el medio. Allí con Ramos se lanza Barán. Nuevamente Anthony Ramos. Aparece Giovannini. Capelletti no puede culminar, no puede terminar el punto. Lo deja para que Barán. Sí, para que Barán sí pueda. Y sí, señor, se ponen 2-1. Mira cómo lo celebran, cómo interactúan con el público, sobre todo el italiano Giovannini. Están arriba 2-1 en el primer set. Y vamos a una pausa. Pausa y volvemos. Hello. Mira, soy tú misma. En el futuro, pórtate bien con los viejos, porque desde que combinaron el servicio móvil de Liberty con el internet, nos duplicaron la velocidad a 600 megas. ¡Y salimos campeonas de gaming! Recibe más beneficios al combinar servicios. Dile hola al futuro. Liberty, tu mundo mejor conectado. Únete hoy a Liberty, la red móvil con mejor cobertura en Puerto Rico, para que te mantengas bien conectado en la playa, en la ciudad, en la montaña y en cualquier punto de nuestra isla. Cámbiate hoy a la mejor red. Liberty, tu mundo mejor conectado. Movie Night de Island Hub por Tele 11 llega con las películas que tú quieres ver. Te traemos lo más reciente del cine latino. Comedia, acción, horror, romance y mucho, mucho más. ¿Y eso de anoche qué fue? ¿Quién tú eres? Si a usted no le hace falta bien, pero a mí sí. A mí no me habla en ese tono. Cine en tu casa y en tu idioma. Tenemos una cita en Movie Night por Tele 11. Díbelo. Conéctate sin miedo en Liberty Mobile y salte de esa tenebrosa falta de señal. Actívate hoy y recibe hasta $900 por línea. Únete a la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Heroes TV Sport. Semifinal número uno. Cuando ya llevamos 11 minutos de partido, así lo dice el scoreboard, 11 minutos de partido, 2-1, está arriba Barán Giovannini, viene a sacar Capelletti, Michel Capelletti.
Buena la devolución, le queda allí a Anthony Ramos. Capelletti provoca el error con ese gran remate, 15-0. Bueno, y esta dupla que actualmente es la número uno del mundo se está presentando con este nuevo look. Hace una semana atrás, estos jugadores, después de haber posicionado en Terrachina como campeones, pues lograron hacerse ese cambio de look allí como pareja. Muy bien. Cero. Recuerden que hoy mismo se jugarán las finales del Extravaganza 4 y ustedes por supuesto la van a disfrutar a través de Eros TV. Hoy mismo se juegan las semifinales, las finales quiero decir, a eso de las 6 de la tarde, ¿no? 6 de la tarde estará iniciando la final femenina y al terminar ese encuentro cerrará la jornada, cerrará el evento, la final masculina, 30-15. Bruno Márquez, Roca, Bay Cavallo, Barán. Por supuesto, brasileños apoyando al suyo, al gigante verde, André Barán. 30 iguales, 1-2, sacando Capelletti. Punto disputado, la pone en una zona bien, pero bien complicada el brasilero. Allí aparece Capelletti en escena. Punto bien disputado, buen rally, le queda Barán con su remate, buena la defensa de Capelletti, segunda oportunidad para terminar con el punto Barán, no puede, toque de Anthony Ramos, qué buen punto y nuevamente la mano, el toque, la categoría del español hace la diferencia para el 40-30. Anthony Ramos, muchachos, jugando con el público, incorporándolos, la importancia de sentir ese calor y sobre todo porque los tienen allí muy, muy, muy cerquita del rectángulo de arena. Ayer hablábamos de una estadística que me llamaba muchísimo la atención y es que Anthony Ramos es apenas el tercer jugador no italiano en ocupar el primer lugar, dos campeonatos mundiales para este jugador que ya decíamos es nacido en Las Palmas. En abril de este año llegó para recuperar ese primer puesto que ya lo había tenido en su carrera y desde entonces, pues allí se ha mantenido. Joan, qué buen momento el que vive Anthony Ramos. Sí, así es. Bueno, el español que además es muy, muy querido por el resto de los jugadores. Tiene una actitud de fair play en primero. Antes de ser un excelente jugador, pues también es un excelente persona. Y bueno, también quería comentarle, chicos, que de los cuatro jugadores que están actualmente en la cancha, pues solamente Andrés Barán llegó a la final del primer Big Three de este año en Copacabana. Jugando con Teo Irigaray, el francés, llegaron a la final, pero no lograron ganar, sino quedaron de segundo lugar. Una motivación más, Joan, porque para los que no estuvieron con nosotros en los partidos anteriores, de hablar un poco de esos $100,000 que se estarán repartiendo en este torneo, pero que también hay, digamos, un bono acumulado para los que participen en los tres Big Three, los que ya estuvieron en Copacabana, ahora en Puerto Rico, y para que también asistan al de Aruba el próximo mes. Así es, bueno, los tres eventos de este año, este es el segundo, el tercero va a ser en Aruba, suman $230,000 al pote de premiación y adicionalmente la organización al mejor, al que esté mejor posicionado de los tres eventos, en este caso le comentábamos sobre André Barán, le va a otorgar un bono de $20,000 para un total de $250,000, un cuarto de millón a repartir por primera vez en la historia. Wow, bueno. Tremendo. Estos son deportistas profesionales, acostumbrados a estar en los primeros lugares, acostumbrados a ganar, pero no hay que
pasar por alto la cifra millonaria, bueno, no millonaria, pero sí bastante jugosa, que se estará repartiendo en este torneo y que cada uno de ellos está cada vez más cerca de conseguirla. En la esquinita donde le regaña la abuela, dice el animador. Sí, 15 iguales. Qué buen ambiente el que se está disputando, el que se está disfrutando esta gente que está en la playa del Hotel La Concha. Gran servicio allí, tremendo. Se la está poniendo bien, pero bien complicada la pareja Barán Giovannini a Ramos Capelletti, quien lógicamente son los grandes favoritos por ser la dupla la que está liderando el ranking de la ITF en el beach tenis, sacando Barán, segunda oportunidad que tiene de servir en este partido, 30-15, 3-1, primer set. Allí viene el de Brasil, otro gran servicio, participan en el punto los cuatro jugadores y es el propio Barán quien la deja en la malla, 30 iguales. Y si estás buscando una plataforma en donde puedas ver películas internacionales y contenido para Puerto Rico, pues no hay nada mejor que Island Hub, la isla del entretenimiento. Está disponible para iOS y también Android. Puedes acceder a su página web www.myislandhub.com y disfrutar de todo el contenido preparado para ti. Si estás en Puerto Rico, entonces únete a la mejor red móvil. Liberty, tu mundo mejor conectado. ...40-30... Vamos a ver, punto importante, 40-30, 3-1, sacando André Barán. Vamos Barán, dice Rafael Sestrem, la deja en la malla Anthony Ramos y eso significa que el partido está 4-1, primer set. Únete hoy a Liberty, la red móvil con mejor cobertura en Puerto Rico para que te mantengas bien conectado en la playa, en la ciudad, en la montaña y en cualquier punto de nuestra isla. Cámbiate hoy a la mejor red. Liberty, tu mundo mejor conectado. Movie Night de Island Hub por Tele 11 llega con las películas que tú quieres ver. Te traemos lo más reciente del cine latino. Comedia, acción, horror, romance y mucho, mucho más. ¿Y eso de anoche qué fue? ¿Quién tú eres? Si a usted no le hace falta, bien, pero a mí sí. A mí no me habla en ese tono. Cine en tu casa y en tu idioma. Tenemos una cita en Movie Night por Tele 11. Díbelo. Conéctate sin miedo en Liberty Mobile y salte de esa tenebrosa falta de señal. Actívate hoy y recibe hasta $900 por línea. Únete a la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Heroes TV Sport. Más de este emocionante partido, ya 20 minutos, prácticamente ya 20 minutos cumplidos de partido y esto está apenas a mediados del primer set, a mitad del primer set. 1-4 viene a servir Anthony Ramos. Están arriba Barán Giovannini. Imagínate, sería otra sorpresa en esta jornada final del Extravaganza 4 de concretarse aquí una victoria por parte de Barán Giovannini, aunque todavía falta mucho, apenas estamos en el primer set. 1-4 sacando Anthony Ramos. Buen servicio. Sí. Tremenda. Tremenda la devolución de Barán. Por eso lo celebra. Lo celebra con ganas. Claro que sí. 0-15. Y agradecemos una vez más a todos los brasileños que están conectados con nosotros. En este caso apoyando a Barán. Gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta jornada y las anteriores también que hemos estado con todos ustedes. No está fácil recibir esos manotazos, de verdad que no está fácil, se ve rápido en video y como hemos comentado, pues en persona se ve, es mucho más rápido, es la realidad, así que tremendo el reflejo que se tiene que tener para jugar el beach tenis a este nivel, al nivel profesional.
y estamos disfrutando de un partido protagonizado por cuatro jugadores de la élite, incluyendo Ramos Capelletti, quien, como ya hemos decidido, en reiteradas oportunidades, comandan el ranking de la ITF. Otro buen punto la tiene Anthony Ramos, pues es out 15-30. Bueno, chicos, y ahí mientras pasan la repetición veo mucha energía de este lado de la cancha, del lado del gigante verde, que además se puso el color que le da suerte, el gigante verde de Brasil. Sí, sí. André Varane, que vive un muy buen momento en su carrera. Joan ocupa en este momento el puesto 5 del ranking de la ITF, que es el mejor puesto que ha tenido hasta ahora, o sea que han sido los mejores resultados a lo largo de su larga carrera, porque tiene 31 años ya. Su mejor resultado, y ahora está en el torneo donde eso puede ser premiado, en el de los $100,000. La pelota es buena, sí, 30-40. Impecable el equipo con el que contamos, es todo el equipo de producción, de diseño, imagen gráfica de Eros TV Sport. Partido a partido, esperemos que ustedes lo estén notando, muchachos, cuando vemos ahí la celebración justamente de la pareja Varane-Giovannini, que espero que estén notando, pero que partido a partido, incluso sobre la marcha, estamos creciendo, mejorando, tratando de hacer mejor las cosas para llevarles una transmisión de altura para toda la afición del beach tenis. Ahí está Varane, Giovannini, Luis, en este caso, ¿terminan o continúan ampliando esa ventaja que tienen hasta ahora? Sí, 5-1, ya sacaron a las 1 del mundo en la rama femenina, y cuidado porque están los 1 del cuadro masculino, los 1 del mundo están muy cerca de perder el primer set ante André Varane y Giovannini, pues es Giovannini quien viene a servir para quedarse con el primer set. 5-1. Buscan a Ramos, ahora es Capelletti. Los cuatro jugadores intervienen en este punto. Bien Varane, quien va con el remate. La pelota out. 0-15. Joan, todavía queda mucho partido por delante. Incluso muchos set pueden comenzar a remontar Ramos, Capelletti, pero me esperaba al menos de arranque un partido más parejo. ¿Te sorprende un poco ver a Ramos Capelletti perdiendo y además de momento siendo aplastados por Varane y Giovannini? Bueno, mira, si es por la audiencia a través de nuestro Instagram, las votaciones están bastante cerca. Durante los partidos femeninos ganaron las que menos nos esperábamos, incluyendo a Patricia Díaz, que jugaba contra las número uno del mundo. Así que no quiero ser, por supuesto, un pájaro de mal agüero, pero digamos que ahorita la energía, le podemos decir, no sé, la suerte o eso que no se puede ver, está a favor de Varane y Giovannini. O sea, tres sorpresas de los cuatro partidos de semifinales hoy. Bueno, ya estaremos observándolo muy muy pronto. Por ahora parece cumplirse con esa cábala. Uy, sí, los underdog están mandando hasta el momento en la jornada final de esto que es el Extravaganza 4, sacando Giovannini 15 iguales, pues gran servicio, la devolución queda en la malla 30-15, están a dos punticos de quedarse con el primer set, algo que los pondría muy cerca allí, encaminados, digamos, a lo que es la final de este evento. 30-15, verifica la estrategia Giovannini con Varane. Vamos a ver qué se trae entre manos el italiano. Busca primero a Ramos, luego a Capelletti. La pelota queda en la malla, error allí de Varane, 30 iguales. Saludamos a Emerson, que nos acompaña desde Brasil. Hoy a Varane y mañana, bueno, está hablando de las elecciones en Brasil, imagino. Pero hoy le está apoyando 100%, por supuesto, a su compatriota André Varane. Daniel Wemut, Fuerza Varane, Brasil 2022. Viene Giovannini, 30 iguales, la pelota sí es ancha, 40-30, así que oficialmente tenemos el primer set point
set, el primer set point del partido, en este caso a favor de la pareja conformada por Varane Giovannini. Qué buen ambiente el del Hotel La Concha. Y el fanático muy efusivo, con mucho calor, apoyando a sus jugadores. Qué buen ambiente, sin duda el que están disfrutando. Y además, con unos partidazos desde temprano. Hemos estado llevándoles todos los detalles de estas semifinales. Ya veremos quiénes serán los grandes finalistas de este torneo. A ver, buena defensa, pero no es suficiente, 40 iguales. Mucho calor, pero ahí hay también muchas bebidas. Tiene muchas bebidas, por ahí se puede observar en las distintas tomas, así que la están pasando. Así se refrescan, se refrescan. Se refrescan bastante, sí, de verdad que sí. Eso podemos disfrutar, bailan, escuchan buena música, la pasan bien con el animador. Y pues vamos con otro set point, 40 iguales. Acá se podría terminar el primer set. Set point número 2 para Varane Giovannini. Y así termina el primer set. 6-1, André Varane, Tommaso Giovannini ganan el primer set. Tremenda actuación la del italiano y por supuesto la del brasileño. Volvemos. Únete hoy a Liberty, la red móvil con mejor cobertura en Puerto Rico, para que te mantengas bien conectado en la playa, en la ciudad, en la montaña y en cualquier punto de nuestra isla. Cámbiate hoy a la mejor red. Liberty, tu mundo mejor conectado. Movie Night de Island Hub por Tele 11 llega con las películas que tú quieres ver. Te traemos lo más reciente del cine latino. Comedia, acción, horror, romance y mucho, mucho más. ¿Y eso de anoche qué fue? ¿Quién tú eres? Si a usted no le hace falta, bien, pero a mí sí. A mí no me habla en ese tono. Cine en tu casa y en tu idioma. Tenemos una cita en Movie Night por Tele 11. Díbelo. Conéctate sin miedo en Liberty Mobile y salte de esa tenebrosa falta de señal. Actívate hoy y recibe hasta $900 por línea. Únete a la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Heroes TV Sports. Y estamos de vuelta con toda la emoción que se disfruta en La Concha, en Puerto Rico. Muchachos, conéctense a nuestra web app y disfruta del mejor contenido. Allí tienen para que escaneen y se conecten con nosotros. Síganos a través de todas nuestras plataformas. Ese es el ánimo que se vive en Puerto Rico porque estamos disfrutando de un gran partido. Joan, Varane Giovannini, que han aplastado en este primer set a los número uno del mundo. ¿Sorpresa para ti? Ya preparados para que comience este nuevo set. Y es justamente... Remate Anthony Ramos. Sí, ya arrancó el segundo set de este partido. El primero quedó en manos de Varane Giovannini por 6-1. Está sacando ahora Michel Capelletti. 15-0. 15-0 en el inicio del segundo set de esta primera semifinal. Tremendo el servicio, el ace por parte del italiano. Aplaude el público. Muchos seguidores acá están pendientes de lo que hace Capelletti. Sólidos Varane y Giovannini, dice Jesús Alberto. Jesús Alberto Martínez Belisario. Mucha gente de Brasil pendiente de lo que pasa acá y también, por supuesto, en relación al tema electoral allá en su país. Así que están comentando, están siguiendo de cerca el partido, buen punto, y lo gana Giovannini. Varane, sí señor, peleando cada punto, muy, muy aguerridos estos jugadores, celebran, interactúan con el público, un poco más fríos son los europeos, hablo en este caso de Capelletti Ramos, aunque
como ya decíamos, tienen una buena cantidad de seguidores en este estadio, en esta cancha, en el complejo, localizado en el Hotel La Concha, en San Juan, Puerto Rico. Saca Capelletti, 30-15. Buen servicio en dirección de Barán. El brasileño defiende muy bien. La pelota es larga, 40-15. Y recuerda que si estás en Puerto Rico, puedes unirte a la mejor red móvil Liberty. Tu mundo mejor conectado. Sí, sí, sí. Y si estás buscando una plataforma en donde puedes ver películas internacionales y contenido para Puerto Rico, no hay nada mejor que Island Hop, la isla del entretenimiento. Está disponible para iOS y Android. También puedes acceder a su página web www.myislandhop.com, disfrutar de todo su contenido. Uy, el servicio queda en la malla. Sería un golpe mental, fuerte, digamos, mentalmente para Capelletti y Ramos, por supuesto, que no puedan ganar este primer juego del segundo set luego de ceder el primero por 6-1, que venga Capelletti y le quiebren el servicio, digamos, sería un golpe fuerte, fuerte que podría tumbarlos definitivamente, aunque estamos hablando de la pareja número uno y seguro va a luchar hasta el final. Servicio de Capelletti, buena devolución, sí señor. André Barán, el gigante verde, termina el punto, quiebran y están arriba 1-0 en el segundo set de la primera semifinal del Extravaganza 4 que tú disfrutas a través de Eros TV. Y celebran los puntos consecutivos que logran ganarle esta pareja Barán Giovannini a los Ramos Capelletti. Importantísimos momentos, muy claves para que esta dupla, que quizás no partía como favorita en un principio, tomando en cuenta quienes estaban enfrentando a los número uno, pues deben sentenciar, Luis, esto en dos simples sets. Deben ganar, no deben darle ventaja a estos jugadores que saben manejar este tipo de partidos que pueden tornársele difíciles, pero las capacidades de remontar claramente las tienen. Claro, claro. Tienen que tratar de mantener el buen ritmo. Barán Giovannini, no dejar que recupere su mejor versión Ramos Capelletti para poder asegurar este segundo set, ganarlo. Ya tienen un quiebre a favor, clave mantener eso para poder que esto termine, para poder ganar en dos sets, quiero decir. Que no llegar a un tercero ante los número uno, eso es clave para ellos. Y bueno, veremos entonces cómo sirve en este caso Giovannini. Giovannini es quien va a sacar con esto 1-0 para ellos en el segundo set. Ganaron el primero 6-1. Es bueno recordar que al finalizar este partido, Darcy, tenemos la otra semifinal. ¡Qué partidazo nos esperan! En general hemos tenido, Luis, una jornada espectacular. Los mejores, no ha habido sorpresas hasta ahora. Por eso que estamos viendo a los mejores justamente enfrentarse en esta instancia. La segunda semifinal la protagonizarán Nicolás Gianotti, Matías Espoto ante Teo Irigaray y Doriano Beccaccioli. Está pautado para las 4:30 de la tarde. Dos parejas franco-italianas. Así es, gran duelo que vamos a disfrutar. La segunda semifinal, la primera la estamos viendo, la estamos disfrutando a través de erostv.com. Gran encuentro, muchísimas personas conectadas que ven esto desde Italia, desde Francia, desde Brasil, desde Estados Unidos, desde Venezuela, alrededor del mundo. Están viendo el torneo, el Extravaganza 4 con 100K, quiero decir, de prize money. 20K se lleva cada pareja. Pues el saque de Giovannini queda en la malla, 0-15, sacando 0-30, sacando Giovannini 1-0 en el segundo set. Chicos, bueno, este juego se parece al primero de la jornada, donde una brasileña y una italiana estaban tan intratables como están Giovannini y con Barán, ¿no? De verdad que nadie se espera ese nivel de energía, pero bueno, están contra los número uno del mundo, así que hay bastante juego por darse. Voy a estar compartiendo, aprovechando el momento, las estadísticas del primer set, un poco ahí con el equipo de BT Live y por supuesto Extravaganza,
desde el lado izquierdo de sus pantallas, de arriba hacia abajo, el equipo B de Tommaso Giovannini y André Varane, el servicio al 100%, por supuesto, desde el retorno de servicio de la devolución, mucho mejor André Varane que Tommaso Giovannini. Luego tenemos allí a la dupla A, el equipo de Michel Capelletti, muy bajo porcentaje en lo que es el servicio, muy bien Anthony Ramos al 100%. En la devolución, Michel Capelletti y Anthony Ramos, creo que es el número que estamos buscando, muy mal desde la devolución. Del lado derecho de sus pantallas, puntos que hace un equipo con Ace, solamente André Varane. Y desde el Smash, 3 puntos directos para Anthony Ramos y 1 para André Varane y Tommaso Giovannini. Viendo las estadísticas, Joan, pudiéramos decir que la clave ha sido el tema de la devolución, ¿no? Porque ya vemos que los números no favorecían a Ramos Capelletti. Sí, sí, así es. Bueno, hay cosas que están en los números y otras que pudieran estar en la actitud, ¿no? Yo estoy sorprendido con la seguridad, con la fuerza con que han hecho esos smash, que por supuesto no se puede medir con solamente estadísticas, con las ganas, con esa actitud que entró André Varane y su dupla Giovannini. Sí, vamos a ver. 30-40. Aparece nuevamente Varane, ahora es Giovannini. Buena, muy buena la defensa de Capelletti. Mantienen el punto, el globo es largo. Y si es largo, significa que esto se va a poner uno iguales en el segundo set. Viene a sacar a Anthony Ramos. Sí, señor. 1-1, segundo set. Segunda parada del Big Three Tour. La primera se llevó a cabo en Brasil. La tercera se disputará el mes entrante. En noviembre se va a jugar en Aruba esa tercera y última parada del Big Three Tour en su edición 2022. Desde el Hotel La Concha, San Juan, Puerto Rico, seguimos con más de esto. El Extravaganza sacando Anthony Ramos. Buen servicio, sube a la malla y él mismo finaliza el punto, que parece que es larga. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Eros TV Sport. También tenemos nuestra web app www.eros-tv.com. Facebook también tenemos presencia, Eros TV. Disfruta del mejor contenido a través también de nuestras aplicaciones. En iOS estamos como Eros TV y en Android no te preocupes porque también estamos Eros-TV, Apple TV, Eros-TV y nuestra cuenta en Instagram, Eros TV Sport, para que nos acompañen con todos los detalles. Allí vemos a la pareja conformada por Ramos Capelletti y Varane Giovannini disfrutando de ese buen momento, arriba en este momento en el marcador, involucrándose con el público, pidiéndole que los apoyes. Ese calor, lo importante que es, Joan, de poder disfrutar del calor del público, que esté ahí, que esté metido en el partido, con cada punto y cada jugada. Sí, seguro. Bueno, increíble las defensas ahí de Varane, termina ganando el punto Capelletti, pero sí, seguro, el público aplaude también un poco esa actitud, ¿no? Más allá de que le vayan a Capelletti o a Ramos o a cualquiera de los cuatro, pues la gente transmite ese calor el juego, por lo menos esa fuerza con la que está golpeando Varane y lo que acaba de hacer desde la defensa. Sí. Varane Giovannini on fire, nos escriben a través de nuestro canal de YouTube y así es, intratable. Capelletti, nuevamente Capelletti finaliza con el remate, el punto 40-30. Ha subido el nivel de Capelletti en este segundo set. Ya llevamos 40 minutos cumplidos de partido en este choque de semifinales, sacando Anthony Ramos 40-30, 1 iguales, segundo set. A ver, viene Varane,
donde la pone y finaliza el punto de gran manera Anthony Ramos para poner esto 2-1 para Ramos Capelletti en el segundo set. Vamos con publicidad, el público, los número uno del mundo. Únete hoy a Liberty, la red móvil con mejor cobertura en Puerto Rico, para que te mantengas bien conectado en la playa, en la ciudad, en la montaña y en cualquier punto de nuestra isla. Cámbiate hoy a la mejor red. Liberty, tu mundo mejor conectado. Movie Night de Island Hub por Tele 11 llega con las películas que tú quieres ver. Te traemos lo más reciente del cine latino. Comedia, acción, horror, romance y mucho, mucho más. ¿Y eso de anoche qué fue? ¿Quién tú eres? Si a usted no le hace falta bien, pero a mí sí. A mí no me habla en ese tono. Cine en tu casa y en tu idioma. Tenemos una cita en Movie Night por Tele 11. Y vemos. Conéctate sin miedo en Liberty Mobile y salte de esa tenebrosa falta de señal. Actívate hoy y recibe hasta $900 por línea. Únete a la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Heroes TV Sport. Seguimos con más de este partido. En la pausa estaba disfrutando de la entrevista que le hizo Carlitos Rivera a los hermanos Peñalver y que ya ustedes pueden disfrutar a través de nuestro canal, a través de nuestra cuenta en Instagram. Así es, esa gran entrevista que le hizo Carlos Rivera, quien está presente, por supuesto, en el Hotel La Concha y tuvo la oportunidad de entrevistar a Jorge y Pedro Peñalver. Arroba Eros TV Sport, así nos puedes encontrar en Instagram. Seguimos entonces con este partido 2-1 para Ramos Capelletti. En el segundo set viene a servir André Barán, el gigante verde, viene a sacar. Hoy el día podemos decir con más asistencia de público, claramente ya es fin de semana, sábado para muchos días no laborables y muchos turistas, por supuesto. Creo que también el tema clima ayuda muchísimo, un día más soleado, que invita a la gente a salir a la playa y a disfrutar de este deporte que comienza ahora este nuevo game para la pareja Ramos Capelletti. A ver, muchachos, estamos hablando de los número uno del mundo con el momento impecable que viven en su carrera. Si alguien puede remontar el marcador, son ellos. Totalmente. Así que van a, y como veníamos comentando, sí, van a pelear, van a luchar hasta el final, tienen el talento, tienen la capacidad, pero muy importante, la actitud de Barán Giovannini ha impresionado gratamente a todos, incluyéndonos, y pues allí están 6-1 y están peleando también el segundo set. Bueno, allí Giovannini, la pelota es buena, claro que sí, 0-30, buscando igualar las acciones, 40-0, quiero decir, está sacando André Barán 40-0, a un puntico de poner estos dos iguales en el segundo set, cuando ya tenemos casi 45 minutos de partido. Viene André Barán nuevamente por el medio, recibe a Anthony Ramos, nuevamente van con Ramos, eso se queda en la malla, significa que ahora estamos dos iguales en el segundo set. La importancia de este momento clave, no dejar que los Ramos Capelletti saquen ventaja en este set, mantenerse allí muy cerquita en el marcador. Eso es lo que deben aprovechar Barán y Giovannini. Ahí está el punto. Bien, lo celebra Ramos Capelletti, dos iguales está este partido en el segundo set. Vamos a ver si se concreta la sorpresa, sería una victoria sorpresiva por parte de Barán y Giovannini, dos grandes representantes de este deporte, pero están enfrentando en esta ocasión a los número uno del mundo. Ya lo vimos en las chicas, las grandes finalistas para este torneo, Patty Díaz junto a Rafa Miller se estarán enfrentando a Sofía Shaw y a Flaminia Daina, dejando en el camino las número uno del mundo.
Esperemos a ver qué sucederá. ¿Quiénes serán los dos primeros jugadores que inscriban su nombre en la gran final de este torneo en la rama masculina? Una final que ustedes podrán disfrutar hoy mismo. Al caer la noche, pues ya estaremos nosotros allí llevándoles todos los detalles desde Puerto Rico. Tercera larga jornada de beach tenis, del mejor beach tenis del mundo que tú disfrutas a través de Eros TV. Terminó allí en la arena. Barán sigue con su gran defensa. Capelletti provoca el error de Barán con ese gran remate. 30-15. Sacando Michele Capelletti, dos iguales en el segundo set. Mucho más parejo este set que el primero. Buscando extender esto, los número uno, a un set decisivo. Primera semifinal del cuadro masculino del Extravaganza en su cuarta edición. Y al finalizar este encuentro, Nicolás Giannotti y Matías Espoto enfrentarán a Teo Irigaray y Doriano Beccaccioli, la otra semifinal de este torneo. Sí, aquí estamos 40-15. Allí verifican la estrategia. Capelletti con Ramos, se dicen unas cosas, todo está listo para continuar entonces con este partido. Sirve el italiano, 40-15, dos iguales. Buen servicio buscando a Barán, Ramos allí con fuerza, luego globito, intercambian golpes los cuatro jugadores. Anthony Ramos por el medio y la deja en la malla André Barán. Esto se pone 3-2 para Ramos Capelletti. Pausa. Y volvemos. Únete hoy a Liberty, la red móvil con mejor cobertura en Puerto Rico, para que te mantengas bien conectado en la playa, en la ciudad, en la montaña y en cualquier punto de nuestra isla. Cámbiate hoy a la mejor red. Liberty, tu mundo mejor conectado. Movie Night de Island Hub por Tele 11 llega con las películas que tú quieres ver. Te traemos lo más reciente del cine latino: comedia, acción, horror, romance y mucho, mucho más. ¿Y eso de anoche qué fue? ¿Quién tú eres? Pues a usted no le hace falta bien, pero a mí sí. A mí no me habla en ese tono. Cine en tu casa y en tu idioma. Tenemos una cita en Movie Night por Tele 11. Díbelo. Conéctate sin miedo en Liberty Mobile y salte de esa tenebrosa falta de señal. Actívate hoy y recibe hasta $900 por línea. Únete a la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Heroes TV Sport. Estamos de vuelta. 3-2. El segundo set en estos momentos está a favor de Ramos Capelletti. Conéctate a nuestra web app y disfruta del mejor contenido. Somos Eros TV Sport. Así es, esa es la invitación que le hacemos a todos los que nos siguen y están disfrutando, que se mantengan conectados con nosotros a través de todas nuestras plataformas. Y Joan Andrade está con nosotros, recuerden ustedes, ex jugador de beach tenis, acompañándonos ahora en las labores de comentarista. Joan, este set se está pareciendo un poco más a lo que nos esperábamos, un set muy apretado, muy movido, no tanto quizás como el primero. Sí, bueno, la capacidad de un número uno no solamente se mide ganando fácil los encuentros, sino también demostrando que pueden salir desde abajo, que es lo que está haciendo Anthony y Michele Capelletti. Definitivamente es una dupla muy sólida, no hay manera de que les ganen así de fácil. Por supuesto, todo está en juego, pero el escenario está ahí planteado para un tercer set. O sea, es posible, por supuesto, que todo puede pasar, que le ganen, pero no tan fácil, como bien lo acabas de decir, Joan. Así es, no creo que se vayan a dejar quitar, ¿no?, este partido así tan fácil, siendo el escenario en el que estamos viviendo todos, el calor de los puertorriqueños. Bueno, la transmisión de Eros TV, como dice Luis, que siempre embellece ahí. Los muchachos han estado comentando a través de nuestras redes sociales, están muy agradecidos con la participación de Eros allí. Y por supuesto, muchísima audiencia de Italia y de España, de sus compatriotas, observando el performance. Así que hay bastante orgullo ahí que no
no los va a dejar rendirse, no van a bajar los brazos todavía. Muy bien, 15 iguales, a ver, seguimos, por cierto, se aceptan invitaciones para torneos en Italia, torneos en Brasil, así que estamos muy atentos de poder asistir próximamente a esos países para disfrutar del mejor beach tenis. La cuna de este deporte, por supuesto, está en Italia, en Brasil también se juega, como ya hemos mencionado, tienen alrededor de 1 millón de jugadores inscritos, impresionante cómo se juega el deporte de playa en Brasil. Pero nosotros seguimos concentrados, enfocados en este partido. 15-30 está sacando a Giovannini, 2-3 en el segundo set. El primero lo ganaron 6-1. Aquí viene el saque buscando a Capelletti. Ahora es Anthony Ramos quien muestra buena defensa, pero no es suficiente. 30 iguales y lo celebra Barán con Giovannini. De momento, Luis, nos conformamos con Aruba, ¿no? Que es la próxima parada de este Big Three. Lo digo, conformamos de manera irónica, porque seguramente va a ser espectacular esa última parada ya para el cierre de este año 2022. Sí, Aruba está, mira la lista que tengo, Aruba, Puerto Rico y ahora hay que sumarle Italia y Brasil, así que están en la lista de lugares donde Eros TV en algún momento estará transmitiendo para todos ustedes estos grandes eventos. Ya estamos ahí, de hecho, en Puerto Rico, pero me refiero a los otros países allí. Sí, 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 sí. Celebre, celebre con ganas. Gran punto. André Barán lo disfruta. Giovannini también. Gran momento para ellos. 40-30. Muy cerquita de igualar esto a 3 en el segundo set de este emocionante partido correspondiente a las semifinales del Extravaganza 4. Qué espectáculo este set, sin duda alguna, muchas emociones, mucho talento. ¿40-30? Viene el saque de Giovannini. 40-30, 2-3, buen servicio y sí, termina el punto de excelente manera con su revés André Barán. Disfrutan cada punto que ganan, de verdad que la están pasando muy bien, excelente su actitud, algo a destacar. Giovannini sí. Parece latino, la manera como disfruta, como celebra los puntos, un italiano pero bien latino me parece en cuanto a su personalidad en la cancha. Esto está 3 iguales, sí señor, 3 iguales el segundo set. Sí, ese cambio de ritmo ahí de Barán con esa volea al medio de la cancha los dejó desconcertados, ¿no? Mira, hay un dato sobre Giovannini, te lo había comentado en Terrachina, tiene una invitación formal acá para los clubes del oriente venezolano, específicamente allí en Anzoátegui y en Anaco, tiene una invitación, todavía no tenemos la fecha clara, pero va a estar dando unas clínicas acá. Sí, sí, correcto. ¿Qué nivel poder tenerlo en Venezuela? Y recuerda que si estás buscando una plataforma en donde puedas ver películas internacionales y contenido para Puerto Rico, pues no hay nada mejor que Island Hop, la isla del entretenimiento. Está disponible para iOS y Android. También puedes acceder a su página web www.myislandhop.com y así disfrutar del contenido que tienen para todos ustedes. Pues y si estás en Puerto Rico, entonces únete a la mejor red móvil Liberty, tu mundo mejor conectado. Está este game de servicio, este juego de servicio para Anthony Ramos, séptimo game del set, siempre importante, siempre clave el séptimo game de cualquier set. Viene el saque por el medio, lo ayuda un poco la malla, out. Sí, señor, favorecido por la malla, en este caso Anthony Ramos, 40-15. Y veíamos allí la molestia de Giovannini, que vive, como bien decía Luis, los partidos con mucha intensidad, como suelen ser los italianos. No todos. Recuerda que Calvucci, la verdad que tú lo ves
Muy frío, bueno, o sea, sí. Muy sereno, no frío, muy sereno, gano, pierde el punto. Bueno, capaz es un tipo ya veterano, 42 años, se lo vive diferente y eso también tiene que ver con la edad. Y bueno, por acá, gran servicio de Anthony Ramos y esto se pone, muchachos, 4-3 en el segundo set. Ya venimos. Únete hoy a Liberty, la red móvil con mejor cobertura en Puerto Rico para que te mantengas bien conectado en la playa, en la ciudad, en la montaña y en cualquier punto de nuestra isla. Cámbiate hoy a la mejor red. Liberty, tu mundo mejor conectado. Movie Night de Island Hub por Tele 11 llega con las películas que tú quieres ver. Te traemos lo más reciente del cine latino. Comedia, acción, horror, romance y mucho, mucho más. ¿Y eso de anoche qué fue? ¿Quién tú eres? Si a usted no le hace falta, bien, pero a mí sí. A mí no me habla en ese tono. Cine en tu casa y en tu idioma. Tenemos una cita en Movie Night por Tele 11. Díbelo. Conéctate sin miedo en Liberty Mobile y salte de esa tenebrosa falta de señal. Actívate hoy y recibe hasta $900 por línea. Únete a la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Heroes TV Sport. Bien, 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 bien. Acá estamos de vuelta. 4-3. Segundo set arriba, Ramos Capelletti. Mucha gente de Brasil conectándose. También personas que están en Italia disfrutando de este partido. En Estados Unidos, en Francia. Ya se viene un partido que tendrá a dos franceses en acción. Esa será la segunda semifinal protagonizada por Nicolás Gianotti, Matías Poto versus Tevri Garay, Doriano Beccaccioli. Por el momento, 6-1 Varan Giovannini, 4-3 está arriba Ramos Capelletti en el segundo set. Un momento clave, Joan, del partido. Por supuesto, la importancia de Ramos Capelletti poder ganar este set para así extenderlo a un tercero, si quieren seguir con oportunidades de avanzar a la gran final, pero también... El momento que viven Varane y Giovannini están todavía muy cerca, está muy apretado, solo un set de, o un game en este caso de diferencia. Analizar justo este punto del encuentro. Así es, bueno, es el mejor momento para los número uno, están arriba en el marcador con 4-3. Bueno, no viene nada fácil a continuación el servicio del gigante verde, no ha perdido todavía un set en su servicio. Sí. Viene a sacar el gigante verde André Varan. 3-4, segundo set. Jugador representante de Brasil. Buscando llegar a la final. Por segunda ocasión en esta temporada del Big Three. Ya lo hizo en su casa, allá en Brasil. Ahora busca hacerlo en Puerto Rico. ¡Uy! Es favorecido por la malla André Varan. Bueno, bien por él. 15-0. Otro gran servicio buscando Anthony Ramos. La pelota me parece sí, es ancha. 15 iguales. Arriesgó demasiado Varan en ese golpe, en ese tiro. Suele arriesgar mucho, Varan, es un jugador muy agresivo, Joan, quizás un poco impulsivo también, siempre le imprime velocidad, fuerza a cada una de sus jugadas. Sí, yo creo que no le baja la velocidad casi nunca la pelota, ¿no? Solamente esas pelotas allí que están desde abajo, las voleas cortas, pero bueno, además el tamaño de Varan y siendo zurdo tiene una confianza para soltar ese brazo, de verdad que la pelota viene... casi, casi encendiéndose. Pues, si ganan este set, Ramos Capelletti, bueno, sin duda saldrán como los grandes favoritos, bueno, más de lo que son, para llevarse el partido. Pues han recuperado, han elevado su nivel, han recuperado la confianza y en estos momentos están 4-3 arriba, pero esto está 30 iguales. Está buscando igualar esto André Varan con su servicio clave, porque de no hacerlo se pondrán 3-5 en esta segunda manga. Verifican allí la estrategia Varan y Giovannini.
quien próximamente estará en Venezuela ayudando allí en el desarrollo de este deporte en nuestro país. Intercambio entre los cuatro jugadores, buena defensa por parte de Capelletti, allí por el medio ahora aparece Anthony Ramos, qué buen punto el que estamos disfrutando y qué buen punto el que acaba de ganar Baran Giovannini, 40-30. Hablabas de si ganaban este partido los jugadores italianos, pero qué decir de Baran Giovannini si avanzan a la gran final, este empuje de haber dejado en el camino los número uno, yo creo que también es importante. Así se viven estas semifinales, con los mejores, concentrando a los mejores, a jugadores de mucha jerarquía, de mucho nivel, donde ya cualquier cosa puede pasar. 100%, así es. Sin duda que si ganan acá Baran Giovannini, serán los candidatos. Pase lo que pase en la segunda semifinal, yo los pongo como los grandes candidatos a ganar el título. 40-30 sacando Baran, servicio por el medio, buscan ahora a Capelletti, y es Capelletti quien se encarga de ganar el punto, 40 iguales, y nos preparamos para un punto de oro tremendo, crucial en este segundo set, cuando ya tenemos más de una hora de partido, más de una hora dos minutos para ser exactos, en este emocionante encuentro que lo están disfrutando a través de Eros TV. ¡Qué momento! Vamos a ver, 40 iguales, punto de oro, sacando Baran. O un 4 iguales o un 3-5. Así se pondrán las cosas después de este punto. Allí va en dirección a Anthony Ramos. 1-2, aparece también Capelletti. Y es André Baran quien se encarga de provocar el error de su rival. Mire cómo celebra, mira cómo los jueces están. 4 iguales en el segundo set. Y celebra Baran como que se está ganando el partido. Sabe la importancia de haber ganado este game, de emparejar las acciones, de no darle ventaja a Ramos Capelletti. ¡Qué partido el que estamos disfrutando! Lo celebró como un golazo. André Baran, tremendo. 4 iguales hasta el bien segundo merecido. Set. Bueno, yo me voy a anticipar ahí ese cambio de look de Michel Capelletti y Anthony Ramos. Yo creo que si no le trae resultado, va a tener que volver al color anterior o raparse el cabello. Sí, sí. Se maneja mucho la cábala también, Joan, en este deporte. Bueno, en la mayoría de los deportes se maneja, pero tú que viviste este de cerca, ¿también son cabalísticos los jugadores? Bueno, no tanto, pero a este nivel ya estamos hablando de muchas otras cosas que yo no, por supuesto, no las viví. Digamos, estos jugadores están bien, bien enfocados. Yo creo que la estadística, por no ser un evento federado de la ITF, la estadística ahorita está a favor de André Baran. Logró estar en la final del primer Big Three. Y bueno, aparentemente está muy, muy cerca. Yo creo que este game va a definir bastante lo que está pasando. Sí, sin duda. 0-15 sacando Michele Capelletti. Recibe muy bien allí Giovannini. Buena defensa de Baran. Se mantiene el punto allí, la deja en la malla el brasileño, 15 iguales, 4 iguales, así estamos en el segundo set. Momento crucial del compromiso y a todos ustedes que nos han seguido desde este jueves con todos los detalles de este torneo, les agradecemos. Para todos ustedes trabaja este maravilloso equipo de producción. Suscríbanse a nuestro canal Eros TV Sport y visítenos en nuestra página web www.eros-tv.com. Viene Capelletti. La devolución queda en la malla. 30-15 en la narración, en los comentarios. Darcy Lucena, John Andrade, quien les habla, Luis Eduardo Nieves, junto a un gran equipo de producción comandado por Aquiles Rodríguez, por Alexander, por Jennifer. Todos están trabajando fuertes para que esto siga creciendo y las personas lo están valorando, están disfrutando de esta gran transmisión de la Extravaganza 4. Tenemos encuentro de semifinales y más tarde pendiente, porque al finalizar este viene la segunda semifinal y más tarde
en la tarde-noche de hoy sábado, pues disfrutarán de la final femenina y luego la final masculina. Puerto Rico dando show, dice Rafael, una de las personas que está disfrutando el partido. 30 iguales, 40, 30 iguales, 4 iguales, sacando Capelletti. Buen servicio, intercambio allí con su compatriota. Queda la pelota para Anthony Ramos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Buena o mala? Sí, parece que es larga, parece que es larga. Y por eso lo celebra Giovannini. 30-40, break point. Y cuidado, porque si ganan este punto, se van a poner 5-4 para servir por el partido. Así que sumamente importante el punto que vamos a presenciar. Prepara Capelletti, hombre de mucha experiencia, muy querido, muy admirado por todas las personas, los fanáticos, los jugadores de esta disciplina. 30-40. Y decía Capelletti que también quería volver el próximo año, por cómo no querer hacerlo. Uy, Dios, y aquí con un error en la malla, pues le da la ventaja a Varane Giovannini. Miren el puñito del italiano, porque están 5-4 y van a sacar para el partido, señoras y señores. Así que estamos próximos a quizás a terminar con este encuentro. Primero vamos a una pausa y volvemos. Únete hoy a Liberty, la red móvil con mejor cobertura en Puerto Rico, para que te mantengas bien conectado en la playa, en la ciudad, en la montaña y en cualquier punto de nuestra isla. Cámbiate hoy a la mejor red. Liberty, tu mundo mejor conectado. Movie Night de Island Hub por Tele 11 llega con las películas que tú quieres ver. Te traemos lo más reciente del cine latino. Comedia, acción, horror, romance y mucho, mucho más. ¿Y eso de anoche qué fue? ¿Quién tú eres? Si a usted no le hace falta bien, pero a mí sí. A mí no me habla en ese tono. Cine en tu casa y en tu idioma. Tenemos una cita en Movie Night por Tele 11. Díbelo. Conéctate sin miedo en Liberty Mobile y salte de esa tenebrosa falta de señal. Actívate hoy y recibe hasta $900 por línea. Únete a la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Heroes TV Sport. Bien, estamos de vuelta. Ya tenemos 69 minutos de partido. Viene a sacar Giovannini por el encuentro para ganar, para asegurar el boleto a la final. Giovannini, Varane 5-4 arriba en el segundo set. El primero lo ganaron 6-1. Buen servicio, buen intercambio allí. La dejan en la malla. En este caso, Anthony Ramos 15-0. A tres punticos de ganar el partido, Varane Giovannini. Cuando estás en esta instancia, Joan, ¿cómo mantenerte fuerte mentalmente para poder cerrar el partido? Bien, todo, bien, bien, mira, bien, bien, con los brazos en la cintura, ¿eh? Respirando profundo, no es fácil, es un equipo que tiene un porcentaje altísimo, lo vimos en las estadísticas, de hecho, vamos a tener las estadísticas del segundo set, estoy casi seguro que son no tan buenas como la del primero, pero muy, muy, muy seguro de que lo que fue servicio y devolución de Giovannini y Varane están muy, muy alto, más alto que el estándar de los número uno. 30-0. A ver dónde la pone. La pelota creo que es larga. No, es buena. Sí, es buena. 40-0 significa que tienen triple match point. Así como lo escuchan. Triple match point, Varane Giovannini 5-4 arriba, a punto de eliminar a los número uno del mundo. Ya pasó en la rama femenina hace instantes, hace un ratito, en el partido anterior. Está a punto de pasar lo mismo en el cuadro masculino. Viene Varane, 1-2 y así termina el partido. Sí, señor, lo consiguen. Victoria para el gigante verde André Varane y, por supuesto, Tommaso Giovannini.
ganan el encuentro con marcador de 6-1, 6-4 sobre los número uno del mundo, Anthony Ramos, Michel Capelletti, y avanzan a la final del Extravaganza 4. Esto sin duda, muchachos, lo viví como una final adelantada. ¡Cuánta intensidad de estos jugadores! Ahí al borde del llanto, Giovannini celebrando con su compañero André Varane. A lo grande, saben lo que acaban de hacer, dejar en el camino a los actuales campeones. Y sí, ahí está, lágrimas para él. Bien merecido este partido, lo lucharon hasta el final. Un primer set que ganaron con comodidad, luego tuvieron que emplearse a fondo para así dejar en el camino a Ramos y Capelletti. Joan Andrade, sorpresa este resultado para ti. Sí, seguro. Las tres que ya avanzaron a las finales, las dos chicas y en este caso André Varane, pues se presentaban no como los favoritos, pero bueno, con muy buena actitud. Todos estos jugadores merecen estar allí. André Varane nuevamente en la final de un Big Three, representando el único brasileño que está allí de la modalidad de los hombres. En el caso de las chicas, Rafa Miller y Sofía Chow. Así que tres brasileños, también van a estar los italianos. Y recuerden, también hay una venezolana, Patty Díaz. Solamente queda un cupo para un francés. Será Gianotti Espoto, será Iri Garay. No lo sabemos, queda muy poco, ya los jugadores en cancha. Así que Luis, te dejo para que despidas. Sí. Vamos a una pausa, pero en breve regresamos con la segunda semifinal del cuadro masculino. Será protagonizada por Nicolás Gianotti, Matías Potu versus Teo Iri Garay, Doriano Beccaccioli, Darcy Lucena, Joan Andrade, quien les habla, Luis Eduardo Nieves, junto a un gran equipo de producción. Se despiden, pero pronto regresamos, en unos 20 minutos. Así que pendiente, porque ya venimos con más del Puerto Rico Beach Tennis Extravaganza 4. Hello. Mira, soy tú misma. En el futuro, pórtate bien con los viejos, porque desde que combinaron el servicio móvil de Liberty con el internet, nos duplicaron la velocidad a 600 megas y salimos campeonas de gaming. Recibe más beneficios al combinar servicios. Dile hola al futuro. Liberty, tu mundo mejor conectado. Este mes, conéctate sin miedo a la mejor red móvil en Puerto Rico. Únete a Liberty, tu mundo mejor conectado. Nada nos detiene. Regresa el voleibol superior masculino más emocionante que nunca. Todos los juegos disponibles desde tu dispositivo móvil solo por Island Hub. Siente cada bloqueo, cada defensa y cada remate en vivo. Apoya a tu equipo y vive la intensidad del voleibol superior masculino. Ahora por Island Hub. Únete hoy a Liberty, la red móvil con mejor cobertura en Puerto Rico, para que te mantengas bien conectado en la playa, en la ciudad, en la montaña y en cualquier punto de nuestra isla. Cámbiate hoy a la mejor red. Liberty, tu mundo mejor conectado. Conéctate sin miedo en Liberty Mobile y salte de esa tenebrosa falta de señal. Actívate hoy y recibe hasta $900 por línea. Únete a la mejor red móvil en Puerto Rico. Liberty, tu mundo mejor conectado. Heroes TV Sport.
Heroes TV Sport. Hello. Mira, soy tú misma. En el futuro, pórtate bien con los viejos, porque desde que combinaron el servicio móvil de Liberty con el internet, nos duplicaron la velocidad a 600 megas y salimos campeones de gaming.